porque en la nube alzamos la voz. Muy buen día, mi nombre es Macbeth Silva y a nombre del titular de este programa, Juan Luis González Vargas, les damos la bienvenida a este su programa de ANUE Luz y Fuerza, la voz del usuario, un espacio informativo de interacción que pretende poder servir sobre todo al interés del usuario de energía eléctrica. Y bueno, para poder empezar el programa del día de hoy, me gustaría mandar pues algunos saludos especiales, sobre todo pues a nuestros compañeros allá en el municipio de Nezahualcóyotl, empezando ahí por el Comité de Metropolitana con mi compañera Pili, que le mandamos un fuerte abrazo, que en la semana estuvimos compartiendo trabajo. Asimismo, también allá mi compañera Catalina Luna, que también estuvimos por ahí compartiendo espacio el pasado viernes acá en el municipio de Chalco. Así a mi compañero Oscar Álvarez, allá hasta el municipio de Naucalpan, a mi compañero también Oscar, hasta allá hasta el estado de Hidalgo, a mi compañero José Luis Santiago, también en el municipio de Nezahualcóyotl, junto con mi compañero Rogelio Figueroa, así como también a mi compañera Rosalinda, a mi compañera Gloria Jaramillo, que siempre nos escucha, asimismo a nuestros compañeros Gerardo Quintero y a mi compañera Erika Olvera, ahí del Comité Arbolillo, en la Gustavo Amadero, donde bueno, pues nosotros sabemos que han realizado un trabajo titánico junto con todos nuestros demás compañeros, coordinadores nacionales, coordinadores regionales, representantes de comité de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica en todas sus regiones. También no puede faltar ese saludo a todos nuestros compañeros de Morelos, ahí también ese fuerte abrazo para mi compañero Juan Antonio Rodríguez Solórzano. Pues empezamos prácticamente el día de hoy en este su espacio de ANUE Luz y Fuerza, la voz del usuario, con la frase del día y de lo que prácticamente estaremos hablando en este su espacio. Y la frase que traemos el día de hoy es una de Charles Bukowski, que dice: solo sé que hay demasiada gente con miedo. Solo sé que hay demasiada gente con miedo. Frase de Charles Bukowski. Y pues prácticamente con esta frase es que vamos a estar desarrollando el programa del día de hoy. Y es que es una realidad. Hoy en día, de menos un servidor ha podido observar en todos aquellos municipios, lugares en los que nos hemos presentado, sobre todo para trabajar el tema del usuario justamente en este servicio, en el servicio de energía eléctrica, lo primero que nosotros podemos ver que tiene el usuario es miedo. Miedo a muchas cosas, varias, bastantes. En un primer punto, sobre todo en esas zonas donde la Comisión Federal de Electricidad ya hace un par de años que cambió el medidor análogo al digital, donde en algún momento ya se ha presentado a colocar mufas, que de alguna forma, pues la misma Comisión Federal de Electricidad, tras los cobros excesivos, tras los ajustes a la facturación, pues también han hecho llegar una cantidad excesiva al usuario para su pago, y que bueno, pues lamentablemente el usuario ha tenido pues este inconveniente con la misma Comisión Federal de Electricidad, y a partir de ahí pues vemos que surgen muchos problemas, pero muy poquitas personas, muy poquitos usuarios son aquellos que realmente le van a dar una atención a su problema. Muchos de los usuarios prefieren preocuparse y mantenerse en una constante preocupación, en un constante coraje, en una constante incertidumbre con relación a este tema, y lamentablemente en un constante pago, fuga de dinero, regalándoselo a la Comisión Federal de Electricidad. Asimismo, nos hemos encontrado en algunos otros contextos donde posiblemente la Comisión Federal de Electricidad se presenta a zonas donde hace falta electrificación,
y se presenta con la bandera de venimos a electrificar, venimos a hacer esa ampliación de red y además venimos a regularizarlo, entre comillas, a regularizar los servicios de determinada zona. Y ahí el punto o la situación del usuario es que recae en dos sentidos. En un principio, o a lo mejor la emoción de decir, hemos solicitado durante tantos años el servicio de energía eléctrica, o qué buena suerte, es una colonia que va empezando y ya va a tener la oportunidad de poder tener una ampliación de red dentro del mismo sistema eléctrico. Y por el otro lado, vemos la situación de la nueva infraestructura, donde también varios compañeros usuarios nos han hecho mención, es más, algunos nos han marcado, para podernos presentar y proporcionarle la información al vecino con respecto a la infraestructura que viene colocando la Comisión Federal de Electricidad, que ya sabemos que es esa infraestructura financiada por el sector privado que pretende, pues de alguna forma controlar este servicio por vía remota a distancia. Y que los usuarios o muchos usuarios también de este servicio, que aunque no cuentan con este en forma, pues saben y conocen parte de la información y no quieren que se instale ese tipo de infraestructura. Ellos quieren una infraestructura que, como la han denominado, convencional, que es la que tiene el resto del municipio y esa es la que les sería de utilidad, no una red bifásica, monofásica, que a lo mejor muchos de los vecinos pretenden un negocio y lamentablemente esta no les va a funcionar, sobre todo cuando se necesita una red trifásica para poder echar a andar, sobre todo a lo mejor la tortillería, que es un negocio básico en las colonias, a lo mejor se me ocurre ese gimnasio, la carnicería, etcétera, 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 entre algunas o algunos otros negocios, molinos, bueno, entre algunos otros. Y a partir de ahí, vemos que el miedo del usuario es qué pasa si nos colocan esta infraestructura y ya no podemos o tenemos oportunidad con relación a la colocación de alguna otra. Entonces, a partir de ahí, nosotros vemos, así como esos muchos contextos más, es más, con la colocación de MUFA, el miedo que le mete el contratista o el trabajador de CFE al usuario, diciéndole que si no se deja colocar la MUFA en ese momento, aparte de que ya no se la van a colocar, la van a multar con 8,000 pesos o cierta cantidad de dinero, y que a partir de ahí, pues el usuario siente pues parte de ese temor a ser sancionado y además de no tener lo que es pues la colocación de MUFA, como dice CFE, como dice el contratista, de forma gratuita, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces tenemos un contexto difícil para el usuario o aquel usuario que ya le interrumpieron su servicio de energía eléctrica por un supuesto adeudo a la Comisión Federal de Electricidad y que tiene miedo también de ingresar una queja administrativa en la Procuraduría Federal del Consumidor y sumarse a la lucha como la que lleva la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica. ¿Cuál es el principal miedo? ¿Qué va a pasar si se sigue acumulando la cantidad que llega en mi recibo y que pues ya de por sí es una cantidad excesiva y me siguen acumulando los miles de pesos la misma Comisión Federal de Electricidad bimestre con bimestre? Y que esa es una de las principales dudas que tiene el usuario de este servicio, sobre todo cuando ya tiene un contacto con la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica. Y es a partir de ahí que nosotros como Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica vemos la necesidad de poder todos los coordinadores tener respuestas a todas las preguntas que tenga el usuario y sobre todo proporcionar la principal herramienta para desaparecer el miedo. Y la principal herramienta para desaparecer el miedo es la información. Pero la información no solamente se va a proporcionar por medio de un coordinador de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica o por parte de un compañero, porque hay muchos compañeros que dominan el tema, que pertenecen a un comité y que ellos mismos refieren la información a sus vecinos, familiares, conocidos, y que pues nosotros de repente vemos que a veces no basta con solo entregar información al vecino o al familiar, sino que también lo que hace falta pues es un pequeño detalle, la participación de ese vecino, que ese vecino sea autodidacta, que ese vecino por sus propios medios también empiece a investigar y a conocer sobre el tema, porque ese va a ser el primer punto para desaparecer ese miedo
y ese miedo se va a convertir en información, y recordemos que la información es poder. A partir de ahí, seguramente, una vez que se cuenta con la información y si la trasladamos a un grupo de vecinos, lo que vamos a lograr es la fuerza, que se ve reflejada en la unidad. Ahora ya con los vecinos empezando a hacer un trabajo colectivo, y que a partir de ahí yo casi estoy seguro que ya con la información y ya con la unidad, con los vecinos, porque va a ser difícil que si no tenemos información podamos organizarnos con nuestros vecinos. Muchas veces dicen, ay, es que aquí en mi calle, aquí en mi colonia, en mi municipio, en mi alcaldía son muy desorganizados, no nos organizamos para absolutamente nada. Y lamentablemente a veces no es cuestión nada más de organizarse, sino es cuestión de ver quién tiene la información y sobre todo la comprensión del tema para poderlo trasladar a los demás vecinos y poder trabajar un plan de acción que permita a los mismos vecinos, en este caso, presentar una defensa en contra de la Comisión Federal de Electricidad, y que de esta forma nos dé también tiempos y rutas para encontrar soluciones a este conflicto, y que hay rutas que se están trabajando por medio de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica. Entonces, nosotros, como Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, como ese ente de apoyo, como esa herramienta que va a servirle al usuario para poder luchar, pues tendremos que dar o poner, colocar nuestro granito de arena. Y es a partir de ahí que nosotros, como usuarios sumados a los comités, que integramos los comités de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, como nosotros usuarios que ya somos usuarios ANUE, tenemos una gran responsabilidad en nuestra espalda, y que es dominar la información para podérsela transmitir a quien aún no la tiene, y que eso nos permita desvanecer el miedo que tiene nuestro vecino, el miedo que tiene toda esa gente, para poder hacer frente a un problema tan grave como es el que se vive hoy con el servicio de energía eléctrica, no nada más en la zona centro del país, sino a nivel República Mexicana, y que prácticamente esto nos permitiría poder acumular fuerzas, llevar la expansión de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica y poder encontrar soluciones, esperando más ágiles a todas y cada una de nuestras demandas. Obviamente todo esto del brazo de nuestros compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas. Entonces, pues creo que es una buena frase la del día de hoy, que es: solo sé que hay demasiada gente con miedo, pero también sabemos, de menos en este punto, refiriéndolo al servicio de energía eléctrica, sabemos que con la información y con la unidad podremos tener podremos tener esos elementos que van a hacer que el miedo se desvanezca. Seguro estoy que tú, una vez dominando toda esa información como vecino, como usuario, va a poder hacer frente a la Comisión Federal de Electricidad. Se presente el que se presente, ya sea el ingeniero, ya sea el simple tomador de lectura, ya sea el jurídico, ya sea el mismo contratista, y poder dar una discusión de calidad. En este caso, pues cuando ya se domina el tema y se comprende, vamos a hablar con bastante seguridad, y seguramente que si ya estamos con nuestros vecinos organizados, pues vamos a tener un respaldo en fuerza, y seguro eso nadie lo va a detener. Entonces, pues ahí está la invitación. Vamos a desvanecer ese miedo, vamos a informarnos, vamos a organizarnos, vamos a hacer frente a este problema, agarremos el toro por los cuernos, y sobre todo, como lo hemos dicho, agarrémoslo siempre, siempre con una sonrisa. Y de aquí me desprendo a un segundo tema que queremos tocar el día de hoy, y que es un tema bastante, bastante importante, y que va muy ligado con lo que acabamos de comentar, que es el tema de poder reactivar a la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica. Como ustedes saben, ya ha habido diversas actividades, entre ellas toma de centros de trabajo de la Comisión Federal de Electricidad, y que eso ha permitido mandar un mensaje al mismo gobierno federal, a la misma Comisión Federal de Electricidad, a la misma Procuraduría Federal del Consumidor, para decir: aquí estamos,
Aquí estamos como usuarios organizados, como usuarios inconformes, como usuarios construyendo una solución al conflicto. Y el tema de esta contingencia sanitaria, de esta crisis sanitaria, y no nada más sanitaria, sino económica, política, a veces hasta social, pues nos lleva a la necesidad de tomar ese tipo de acciones. Asimismo, pues es que nos hemos visto como Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica en la necesidad, y esto es por la nula reacción que ha tenido el gobierno federal ante este conflicto, sobre todo este año, dado que Comisión Federal de Electricidad sigue abusando de todos y cada uno de los usuarios, nos vimos en la necesidad de prepararnos y volver a salir a las calles. Así es. Por eso es que este 25 de agosto estamos saliendo en esta movilización de Insurgentes Reforma de las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad, oficinas centrales, rumbo a la Secretaría de Gobernación, buscando reactivar la mesa de negociación con el gobierno, federal, sobre todo por todos y cada uno de esos abusos de los cuales hemos sido víctimas los usuarios de energía eléctrica en esta pandemia. Pareciera ser que todo lo que tiene o tendría que posponer la Comisión Federal de Electricidad para el gobierno federal es una actividad necesaria, es una actividad que no se puede posponer. Yo, desde mi punto de vista, y te pregunto a ti, compañero usuario que nos ves el día de hoy, ¿un corte del suministro de energía eléctrica será necesario dentro de esta crisis sanitaria, dentro de esta pandemia? Creo que es un tema que se puede posponer, sobre todo cuando el mensaje es quédate en casa. Posteriormente, ¿un cambio de medidor sería una actividad necesaria? Desde mi punto de vista, creo que es una actividad que se puede posponer, a menos de que tengamos que entregar cuentas en una situación administrativa como Comisión Federal de Electricidad al señor Manuel Bartlett, entregando cuentas con relación al negociazo que le echó a los Salinas de Gortari con el tema de los medidores de IUSA, y que a partir de ahí, pues a lo mejor ya se ve presionado, se le está terminando el año y tiene que ir a colocar esos medidores, porque si no, no se estaría justificando el gasto que hizo y que en su momento los medios de comunicación lo manejaron hasta como un ahorro por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Es increíble, pero así fue. Y creo que nosotros como usuario referimos que no es una actividad necesaria. La colocación de una mufa será una actividad necesaria. Tampoco, desde el punto de vista de un servidor, creo que son actividades que se pueden posponer, que se pueden dejar para después, sobre todo cuando implica un hostigamiento al usuario y que se sabe que el usuario no quiere prácticamente ni esos medidores, que no quiere esas mufas, que está molesto y que es más, muchas veces se los colocan sin consentimiento de ellos, dañando muchas veces hasta la propiedad del usuario. Entonces, posteriormente tenemos otro tema, la colocación de nueva infraestructura, también es un tema que no es necesario. Creo que la infraestructura con la que hoy cuenta nuestro país dentro de esta red del Sistema Eléctrico Nacional, creo que está funcionando, y de menos en esta contingencia sanitaria, pues Comisión Federal de Electricidad debería de parar prácticamente ese tipo de trabajos y posteriormente retomarlos. Al final del día, la misma Comisión Federal de Electricidad hace que la gente se aglomere, que la gente salga de sus casas, que la gente se ve en la necesidad de defender su infraestructura, su servicio, su propio medidor y prácticamente el tema de una vivienda digna, que sale a defender su propia vivienda digna que debe de tener y que el Estado debería de garantizar. Pero que a partir de ahí nosotros como usuarios ya estamos cansados y surge la necesidad de entonces reactivar la lucha, porque al final del día Comisión Federal de Electricidad está por todos lados cometiendo abusos, hostigando al usuario, realizando actividades arbitrarias también en contra del usuario o de la misma red, casi casi dándole luz verde al contratista, que esto no puede ser, pero así se ve en las calles,
para que realice cortes a los usuarios de este servicio y así como esas muchas otras cosas. Es más, judicializando la lucha, abriendo carpetas o reactivando o reabriendo carpetas en contra de investigación, en contra de usuarios del servicio de energía eléctrica, sobre todo cuando estamos en lucha, cuando estamos poniendo también nosotros el esfuerzo para poder ejercer un derecho constitucional y que de repente se ve criminalizado y judicializado por la misma Comisión Federal de Electricidad. Sabemos que así opera este señor Manuel Bartlett. Así sabemos que ha operado la misma Comisión Federal de Electricidad en los últimos años. Sabemos que el gobierno federal también lamentablemente así ha venido operando desde hace muchos sexenios. Y que lamentablemente el día de hoy no se ve una respuesta, no se ve un mensaje de avance para los usuarios de energía eléctrica. Hoy en día se quiere rescatar a una Comisión Federal de Electricidad, que si nos preguntan a los usuarios también seríamos de los primeros que diríamos que sí, pero hay algo incongruente ahí. ¿Cómo se va a rescatar algo o alguien, o en este caso a la Comisión Federal de Electricidad, cuando es esta la que viene hostigando a los usuarios? No hay algo que no checa ahí, hay algo que no cuadra, además de que sabemos que todos esos contratos leoninos que en su momento fueron tema de discusión en esta administración para su revisión, pues sabemos que a la Comisión Federal de Electricidad le ha colocado pues prácticamente una serie de contratos que originan un plato roto, donde el usuario así vaya pagando todo el país, pues todo ese dinerito se va a ir a este plato y ese plato roto pues no va a poder retener esos recursos porque se tienen que pagar rentas de infraestructura que no se está utilizando, porque lamentablemente todos estos contratos, la mano de obra la paga hasta el mismo gobierno federal, pero se la obsequia al sector privado, entre algunas otras cosas más. Entonces es un dinero que lamentablemente lo paga el usuario. Y que son los platos rotos. Y aquí lo hemos mencionado, siempre el plato roto lo va a pagar el pueblo mexicano, el usuario de este servicio, el servicio de energía eléctrica, y que nosotros como usuarios ya estamos cansados, que sea con el sudor de nuestra frente, que se tenga que pagar lo que todos aquellos, ese pequeño 1% de la población, se lleva a sus bolsillos, y solapado por todos aquellos que han estado al frente de este país. Sobre todo aquellos que han estado al frente de una Secretaría de Energía, que lamentablemente hoy en día tampoco se le ve mucha reacción. Entonces surge la necesidad de podernos movilizar. Como usuarios no nos podemos quedar de manos cruzadas, mucho menos viendo cómo se va destruyendo la economía de muchos hogares. ¿Cómo se le deja sin el servicio de energía eléctrica a muchos usuarios electrodependientes? El cómo al final del día se desmantela una red que nos costó a los mexicanos y que se piensa dejar en charolita de plata al sector privado. Creo que estamos cansados y sí, se tiene que rescatar todo aquello que es de nosotros, porque aquí lo hemos dicho, el servicio de energía eléctrica debe ser de los mexicanos para los mexicanos y para todo aquel que resida en el territorio mexicano. Pero a partir de ahí no se puede ir o privatizar toda esta industria con respecto al interés de unos cuantos en este país, y no nada más de este país, sino enriqueciéndose también algunas empresas transnacionales, sobre todo algunas españolas que ustedes ya conocen, como es el caso de Iberdrola. Entonces es a partir de ahí que se ve la necesidad de poder reactivar esta mesa de trabajo con el gobierno federal, y es por eso que la NUE ya se está movilizando en busca de la solución a este conflicto, como lo han manejado en todo momento nuestros compañeros, seguramente en cada uno de los comités, y si no, aquí lo hemos vertido, para conseguir el cumplimiento de cada uno de nuestros objetivos. Y que a partir de ahí, una vez que veamos concretadas nuestras demandas, poder tener y salvaguardar también la energía eléctrica, esta industria tan importante para nuestro país, y que siga siendo de nosotros los mexicanos, para nosotros los mexicanos, dando siempre una digna defensa para que cuando el rival pues intente volverse a apoderar, no lo pueda hacer. Pero lamentablemente hoy la tenemos que recuperar, hoy tenemos que luchar por ella, y no nada más por el efecto del usuario, sino también por el del trabajador, como es el caso de nuestros compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas. No es un tema nuevo,
es un tema que ya lleva bastantes, bastantes años. Nada más para mencionarlo, el próximo mes de octubre, que ya lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina, pues prácticamente nuestros compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas ya estarán cumpliendo 11 años de resistencia, 11 años de que el borrachito, este Calderón, FECAL por sus siglas, pues llevó a cabo un decreto de extinción inconstitucional en contra de Luz y Fuerza del Centro, dejando prácticamente en la calle a más de 44 mil familias, a más de prácticamente 200 mil personas en la vulnerabilidad, y eso es una multiplicación muy sencilla, pudieron haber sido más. Y que bueno, hoy en día los compañeros que han resistido pues merecen una solución a su conflicto, y que a partir de ahí nosotros como Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica también lo hemos dicho fuerte y quedito, y consta en una minuta, en una serie de acuerdos con la Secretaría de Energía con fecha del 19 de junio del 2018, donde la misma Secretaría de Energía anuncia que ante la falta de relación contractual entre Comisión Federal de Electricidad, suministrador de servicios básicos, con usuarios ANUE, pues hará las gestiones necesarias para que contratemos con la suministradora básica del centro, con su base. Nosotros queremos contratar con su base. Así como lo hemos dicho en las consignas, fuerte y quedito, fuera Comisión Federal de Electricidad, sobre todo de la zona y materia de trabajo de nuestros compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas. Asimismo, pareciera que pues es poquito tiempo el que lleva de lucha el usuario, pero no es así, porque también en el mes de octubre se cumplen ya 10 años, ya 10 años de lucha por parte del usuario de energía eléctrica. Así es, 10 años de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, que se menciona muy rápido, pero que realmente ha sido una lucha constante, una lucha titánica, donde pues todos nuestros compañeros, sobre todo coordinadores nacionales, coordinadores regionales, han realizado una gran labor para que la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica logre acumular pues toda esa fuerza que se requiere para poder hacer frente a un gobierno federal que en sus últimos sexenios pues ha tenido una cerrazón para la solución a este conflicto. Ya 10 años. Estamos hablando prácticamente de parte de ese gobierno de Felipe Calderón, de todo el sexenio de Enrique Peña Nieto, del burrito este, y de esta cuarta T, que nosotros hemos visto hasta el día de hoy, y como nos encontramos, nula respuesta. Entonces, como Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, seguimos exigiendo que se le pueda dar ya una solución a este conflicto, y sobre todo que se vea la intención de solucionarlo reactivando esa mesa de negociación con la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, y que se siente la Secretaría de Energía, que se siente la Comisión Federal de Electricidad, que se siente la Procuraduría Federal del Consumidor, que se siente la Fiscalía General de la República, que se siente la misma Secretaría de Gobernación, que se siente la misma Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, que se sienten las dependencias, las secretarías que tengan gerencia en este tema. Entonces, a partir de ahí, seguramente me faltaron algunos, pero necesitamos que las autoridades, sobre todo federales, ya le den salida a este conflicto. Asimismo, pues nosotros, ¿qué más podemos decir? Todo ese conflicto que se ha originado, sobre todo porque también tenemos este tema Profeco con sus ODECOS, con estas oficinas de defensa al consumidor o del consumidor, que pues vemos respuesta nula. De menos un servidor traslada la problemática en la delegación Nezahualcóyotl, donde lamentablemente los funcionarios ahí pues sirven para dos cosas, ¿no? Para absolutamente nada. Y que a partir de ahí tenemos la problemática de que hasta condicionan el que el usuario puede ingresar una queja administrativa, y que lamentablemente eso no puede ser, y que la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica tendrá que tomar acciones
al respecto. Asimismo, pues nosotros seguimos haciendo esa invitación, compañero usuario, que si no te has integrado a un comité ANUE, lo hagas. Ya no te preocupes por tu servicio, ocúpate por tu servicio de energía eléctrica. Todos los usuarios hoy en día son irregulares. Todos, prácticamente todos, no tienen una relación contractual con la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, si no se lleva el protocolo, como lo hemos mencionado en programas pasados, para poder regularizar tu servicio, absolutamente todos los servicios son irregulares. Entonces, preocupémonos si realmente queremos regularizar nuestro servicio, que se haga en forma, que se haga de acuerdo a ley y que se haga como se ha establecido y como en su momento el presidente lo refería. Nada por encima, nada por afuera, todo por adentro, de acuerdo a lo que regulan distintos ordenamientos jurídicos. Prácticamente, pues nosotros vamos terminando este espacio recordando que son espacios pequeños, son espacios de entre los 20 y los 30 minutitos de video, y que pues nosotros esperamos que tú, compañero usuario, que no te has integrado a un comité, lo hagas, y tú, compañero, que ya integras un comité ANUE, lleves a cabo pues todas esas tareas permanentes que tiene la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica y que seguro ya han trabajado en tu comité. Dediquemos la mejor moneda, que es el tiempo, para poder encontrar solución a este conflicto, a esta lucha. Y dejemos de tener miedo, como hay mucha gente de menos en este país, y que a partir de ahí podamos construir tan ansiosa victoria. Pues, por parte de un servidor, pues nos despedimos a nombre del titular de este programa, Juan Luis González Vargas. Les deseamos la mejor de las semanas, y que bueno, pues nosotros estaremos aquí proporcionando más información, prácticamente todo el equipo de Radio SMEC. Les mandamos un fuerte abrazo, así como nuestros compañeros de este su programa ANUE Luz y Fuerza, la voz del usuario. Y recuerda que la información es poder y que la unión hace la fuerza, que a palabras infecciosas, oídos penicilínicos, pero sobre todo que nuestra lucha es inmarcesible, por naturaleza resiliente, hasta la victoria siempre. Que tengas muy buen resto de semana. Hasta mañana. Necesitamos mostrar vivamente cómo se construye y reconoce un nuevo derecho humano. Y confirmar que los derechos humanos son producto de las luchas de los pueblos.